Hola chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Vin, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Tater, ¿cómo estás? Hola, Jules. Gracias, Juanito, por darme like. Te lo agradezco mucho. A ver, chicuelones. ¿Se me escuchan bien? O no me escuchan? Gracias, Vin. Gracias por ese like y por esa compartida. Gracias, Rami. Gracias, Jules. ¿Cómo está, chicuelones? ¿Este domingazo? Yo la verdad es que ni lo sentí como domingo, la neta. Yo no lo sentí como domingo. Estaba caminando por la calle y yo dije así como que, güey, no se siente domingo, se siente como... Yo lo sentí como un lunes, no sé, como un miércoles, creo. Como un miércoles lo sentí. Gracias, Rami. Gracias, Jules. Lo sentí como esos días, no sé por qué. Pero, ¿ustedes qué hicieron? ¿Qué estuvieron haciendo hoy? A ver, vamos a ponerle. Ya está. Para ti es lunes. Bueno, sí, ya para mí es lunes aparte. Aparte. Bochi, muchas gracias por ese likecito. Te lo agradezco mucho. Bueno, ¿dormir? ¿Dormir? Nada, dormir. Puro dormir. No saliste ni nada. ¿Qué comiste, Vincito? Bueno, yo la verdad es que los lunes son para dormir, para despertarse tarde. O sea, yo ahorita tengo como que todo el horario checo. Yo ahorita los domingos no son domingos normales. Son domingos. Mis domingos ahorita están siendo los martes y los miércoles. Ahorita esos son mis dos domingos. Pero sí, no, los domingos para nada. Los domingos son así. Y los lunes. Los lunes también. Los lunes también son así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te vas a ir a Micaela? Sí, voy a irme con Micaela. A ver, déjenme, espérenme tantito. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por ese like. Y gracias, Torres, también a ti. Sebas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Dani. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué hiciste? Hola, Torres. Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Y mi domingo de cut? No, ya me voy a esperar a llegar a México. Ya definitivamente. ¿Se acuerdan de la capturadora que iba a pedir? Bueno, la iba a pedir y al final resulta, o sea, que no llegaba en una semana, porque yo dije, bueno, es una semana, güey, pues ya, da igual. Pero no llegaba en una semana, o sea, era sí la tenían, o sea, tenían que ver. Dije, nada, ni madre, ya soy, ya cuando te salen de eso, dicen, nada, ya. Estoy bien sudado, ¿y esto? ¿Estabas haciendo ejercicio? ¿Corriste? ¿Hace calor o qué? Igual que esté mi René enfermo. Ay, Dani. Ay, tenemos que cuidarnos porque esta época del frío está cañona, cañona. Me dio el virus. Ay, ay, ay. Pues a tomar medicina, Dani. Sopita caliente, tecitos, todo para que se te descongestiones y pues te ayude a aliviarte. ¿Qué pasa, gente enferma? Literal. Casi su madre con permiso yo dije, ¿qué onda? ¿Cómo anda, Uri? ¿Cómo anda, homie? Ay, oh, Waldo, gracias por ese like. WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Bloody, quiero irme a otro país. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te quieres ir a otro país? ¿A cuál país te quieres ir? Pues sí, pues ve a visitar, pues ve a visitar otros países, Sebas. ¿Cuál frío ni que nada? Abrió el corazón de mi ex.
Ya, Uri, cálmese, homie. Ya, güey, supérelo, déjalo ir, déjalo ir. Pero nada más que más tienes que jugar con la enfermera. Ay, sí, ¿no? Ya arreglar, no, más bien ya fregaron a la enfermera o todavía no. Creo que ya la cambiaron, ¿no? Ya la pusieron diferente o no, todavía no. Según yo, el anterior martes fue que la pusieron diferente. Pero realmente no me acuerdo. Realmente no me acuerdo si ya o todavía no. Con su permisito. Con su permisito. Voy a hacerme mi silla. Mi silla, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Improvisada. Ahora sí, vámonos, vámonos. Hoy vengo motivada, chicos. Ayer me costó mucho perro trabajo ganar. Pero hoy vengo con motivación extrema. Así que lo único que tengo malo es que tengo frío en mis manos. Y cuando tengo frío en mis manos, algo malo sucede. Ya di quererme a cualquier país, a cualquiera. A cualquiera, bueno, pues no, no a cualquiera. Hay algunos países muy, muy tryhards. Pinche morra se pasó de ver y se mató una marucha. ¿Te acordaste de la maruchan por ella? ¿Por qué, Uri? ¿Por qué te acordaste? Bueno, ya. ¿Qué comiste, Lodi? ¿Comí? ¿Cómo se llama? Ay, no, 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 no me acuerdo. Salchipapa. Eso comí. Así se llama. Eso comí. Como a las 6 de la tarde más o menos, hice una sopita de fideo con verdura. Me salió bien chida, la verdad. Y en la mañana comí como una especie de pasta con rellena de carne. Pero no me acuerdo cómo se llaman. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Perro caliente. Perro caliente. Algo así. Es como hot dog. Pero sin pan. No, no es cierto, no tiene nada que ver. Así es como suena. Hola, Marroquín. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está todo? Gracias, Marroquín. Uy, gracias. Uy. ¿Qué hace aquí producción? ¿Por qué si yo le despierto? Ya duérmase. ¿Quién me va a despertar mañana? Ya no he comido. ¿Cómo que no has comido, Yuxita? Nada, entonces quieres que te antoje, ¿verdad? Brian, muchas gracias por tu likecito. ¿Cómo estás? Chihuahua. ¿Viste que maldito generador, güey? Ya casi estaba hecho y llegué a interrumpir. ¿Qué se escucha? ¿Es el aire? ¿O qué es? Se escucha como una aspiradora, pero creo que es el aire. Creo que es el aire que se escucha así. Parece que están aspirando a la calle. Gracias, Leonardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Leonardo Junior. Creo que voy a comer un perrito caliente. Eso, qué rico. Gracias por la estrellita, Julcita. Estoy muy bien, qué bueno, Marroquín. Me alegra mucho. No me quiere, güey. Borró mi comentario, pero es su trabajo. Ya baneámela. ¿Y ahora por qué, güey? ¿Por quién borró tu comentario? Pues que escribiste. Creo que voy a comer un perrito caliente. Un perrito caliente. ¿Y el coco a qué? ¿Y esa lavadora? No sé, güey, suena como una lavadora, pero creo que es el aire. Creo que es el aire que suena así. Lodi, me han dejado de hacer una exposición y yo elegí los videojuegos. Eso, Sebas.
Yo también cuando me dejaban hacer una exposición, exposiciones libres, siempre escogía los videojuegos o escogía así como de películas que había visto y todo eso. Así que, muy bien. Esta ya se iba a matar, güey. No es cierto, mentira. Yo iba a decir que le diera al otro. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Octavio. Gracias por esos likes. Gracias, gracias. ¿Cómo que Junior? Mira, ya. Es mentira, güey. Ya sabes que. Ya sabes que te molesto así, lo siento, no puedo evitarlo. No, no puedo evitarlo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Ya, Leonardo, perdón, güey, ya. Ya no te voy a molestar. Bien, Eduardo, muchas gracias, te lo agradezco mucho. ¿Qué onda, Freddy? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo andas? ¿Qué haciendo este domingo a su hora? Cálmate, cálmate. Si no estoy muy contenta contigo, te ibas a matar. Nomás que no sé qué le pasó. ¿Cómo va la tarde? Pues bien, bien, Freddy, todo bien. Todo muy chido. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Ah, ¿quieres que reparemos? Qué bueno, me alegro. Gracias, Edu. ¿Pero tú qué haces? ¿Qué hicieron hoy? Cuéntenme, cuéntenme. Gran killer. ¿Quién sabe qué le pasa, O sea, de pronto empezó a querer ser buen killer. A querer ser buena persona, güey. Qué bueno que vaya todo bien. Sí, todo muy tranquilo, la verdad. Mañana. Ay, mañana nomás de pensar y que me tengo que levantar temprano. Bueno, ya es así como que. Bueno, ni modo, pero se tiene que levantar uno. Está bueno, pues después no aguantas y terminas haciéndote la víctima. Ya, güey. Baja, mira, mira. Ayer estaba pensando, cuando estaba hablando así con ustedes. Estaba pensando, güey, luego las preguntas incómodas que me hacen y yo las contesto, pero yo no me puedo esconder ni puedo decir nada, güey, porque estoy aquí enfrente. Bueno, o sea, mínimo los puedo molestar así, ¿no? Tengo el lujo de poderme hacer la víctima, güey. ¿Quién se va a embriagar o qué? Trabajar. Ay, sí. Pura trabajación los lunes, ¿verdad? A ver, mañana descansas hasta el martes. No, el martes. Mañana es lunes, ¿no? El martes. Mañana me paro temprano. Mañana me paro mega temprano, pero. Pero el martes y el miércoles, me puedo levantar hasta. Bueno, ni siquiera me tengo que levantar. Pero sí me voy a levantar, ¿verdad? Pero ni siquiera me tengo que levantar. Así que vale la pena. Mañana nomás un cafecito bien cargado en la mañana y como nueva. Hola, Yotiel, ¿cómo estás? Gracias por ese like, ¿cómo andas? Se hace la víctima como siempre que la Ricardo le agarra. Nah, hombre. Dime, calma. Te me calmas, homie. Acuérdate que tengo el contacto, güey. Te voy a acusar, güey. Ahora te molestamos, pues, ¿cuáles preguntas incómodas? Y ya todo el mundo sabe que no te. Bueno, sí, pero a veces viene gente nueva, güey. Y pues, o sea, uno tiene que quedar bien, güey.
Uno tiene que quedar como gente limpia. Es personalizada. No. Es normal, nomás que el killer no quiso matarnos. Estoy disgustado contigo. Ahora, ¿por qué estás disgustado conmigo? Si yo apenas acabo de llegar, güey. Apenas acabo de llegar aquí. Yo estoy bien, qué bueno, yo bien, me alegro. Killer, tú, yo dejarte ganar. Yo creo que sí piensa que somos bots. ¿Ya te calmas? Ya, no es cierto. No es cierto, simio no mata a simio, güey. Nah. A menos de que el simio se porte mal, güey. Ya sabes que yo soy defensora de las mujeres. Pero bueno, ya. ¡Ah, primer guagua del día! Ok, chicos. Esta partidita. Ya. Fue como agua bendita, güey. Después de esta partida, todas están ganando. Digo, todas vamos a estar ganando. Todas. Así que bueno. Mi hijo y yo estamos jugando. Muy bien, Randy, muy bien. ¿Está jugando de verdad? GG, estuvo chida, ¿verdad? Estuvo chida. Porque dejaste abandonada al señor Pulpo entre tus calcetas. No, güey. No, yo tengo una explicación para eso. Ahí tuve partido y ganaba 5-0. Eso marroquina a su madre, no, eso no fue ganada, esa fue humillada, güey. Leia, ¿qué haces primavera? Yo ya tengo listos mis outfits de primavera. Bueno, que ya voy a estar en Acapulco, güey, ahí siempre es verano. Pero bueno. De todos modos, yo tengo que ir conforme a la situación. Pero, no. Yo, es que... Ay, chicos, es que en serio que yo... Yo sigo teniendo aquí al señor Pulpo. Pero, bueno, a ver. Lo voy a traer, güey. Lo voy a traer porque yo a mí no me gusta ser de esas personas, güey, de que habla y habla y dice... No. Conmigo acciones, güey, acciones. Así que les voy a traer al señor Pulpo, güey, para que lo vean. Y se den cuenta, güey, de que neta no les estoy mintiendo, güey. O sea, no les estoy mintiendo. Aquí está, o sea, literal, aquí está. Lo que pasa, güey, es que sucedió una tragedia. O sea, no una tragedia muy grande, güey. O sea, se puede... Pues sí, ¿no? Pues se puede resolver, pero... Bueno. El señor Pulpo, güey. El señor... Hasta me da pena mostrarlo, pobrecito. El señor Pulpo tuvo una... Tuvo una... Un fin de semana extremo, güey. Tuvo un fin de semana extremo y pues... Estuvo de... Pues sí, estuvo muy... Muy intenso. Estuvo muy intenso. Entonces no le he podido meter a lavar porque... O sea... No sé cómo lavarlo, sinceramente. No quiero que se me destace en la... No quiero que se me destace en la lavadora. Entonces no sé si lavarlo a mano o no sé. No quiero que se quite lo suave, es lo que no quiero. Por eso no le he movido nada. Justamente por eso. Así que... ¿Qué le hiciste, güey? Ay, ese pulpo parece un mente de mano. Ya, chicos, pues es que se pasó así por la barda y toda negra, toda sucia la barda. Ay, no. Pobrecito de mí este. Ay, déjenme ver qué pusieron, que ya ni leí. Dice, para las personas nuevas todo está planeado. La Lady es una gran persona, muy carismática y amable. No crean esa personalidad, es como ella es, puro cotorreo. Ah. Ay, yo pensé que iba a ser un mensaje troll, güey. Yo dije, ah. La hambre. ¿Dónde lo tiraste? ¿Qué le hiciste? Y yo defendiéndote. Pero aquí está, o sea, no pueden decir que lo dejé botado, que lo he dejado botado porque yo quiero, no. O sea, simplemente está sucio y ¿cómo lo voy a llevar? Sucio por todos lados. Qué oso, güey. Ah, hola,
Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? O sea, no, es que, ay, no, Dios mío. Ay. Muy serena. Ahí está. No, nada. ¿Por qué no se mandan mis mensajes? ¿Lo elimino? Ah, no, ya. Ay, ya tenía rato sin pasarme cosas de la oficina. No pasa nada, Sergio. ¿Todo bien? Pobre Chito perdió su dignidad. ¿Qué nos lo hiciste? Bueno, ustedes ya saben, que aquí lo tengo. O sea, aquí lo tengo. Y está bien, o sea, literal, está bien, está completo. Tiene todos sus tentáculos completos y así. Pero pues sí está sucio, vean. Vean, pobrecito. Vean, hombre, estás bien. Está bien sucio, pobrecito. Y les digo que no he querido lavarlo porque siento que se me va a destartalar. O sea, siento que se me va a romper o algo así. Pues no, no, no he querido. A lo mejor tenía pensado ponerlo en una cubetita. Y pues ahí dejarlo. Con detergente, ¿no? Está más sucio que mi conciencia. Puta madre, no, eso ya es mucho, güey. Dentro de lo que cabe está bien, sí, o sea, güey, está bien porque tiene todo, todas sus extremidades está, güey. Ve cómo se ve. Ay, no, pobrecito, güey. Pobrecito. Ya lo extrañamos, su extraño ensuciarse. Sí, está enojado, vean su cara. Vean así como que su cara de. Nada más voy a sonreír, güey, porque estoy en cámara. Échale en cloro. No, es que se va a despintar, es justamente. Se me. Espérenme. Es que tiré un poquito de agua. Pero ahorita la limpio. Si quieres lo lavo yo. Voy a echarle un Kleenex. Ahí está. Lo pintas y ya. Ay, güey, ¿por qué no me dicen? Pues no. Y ya no diré nada porque si no algo pierda tu amistad. Bueno, no está tan sucio, güey. Lo dicen como si ya estuviera ahí todo tuerto, güey, o algo así. La ley es mi pulpito, lo quiero mucho el pulpito. Ah, bueno, chingo a mi madre. Ya, chicos, qué groseros. Lo dicen como si neta se los estuviera enseñando sin patitas o algo así. Mati, muchas gracias, Julieta, muchas gracias por esos likes. Está mal. Ahorita regreso, sí, Edu. No, hombre. Ya, y se me acaba de ocurrir, creo. Ya sé de qué voy a hacer. Voy a hacer un cosplay con el pulpín. Con el tentaculito, güey. Nunca lo he sacado en los sinks. Ahora lo voy a sacar. Lo voy a lavar y lo voy a sacar. Sí, güey. Nunca lo he sacado en los sinks al pobre, ¿eh? ¿Qué? Producción viendo cómo le cae agua a su compu. Es que sí. Le hice así, güey. Estaba tomando agua y que le hago. Y se cae así bien cerquita. Yo dije, güey, no manches. Dije, bueno, está en el piso, güey. Los cables están hasta acá. El agua se cayó acá. No pasa nada. Pero sí, mejor le dije a producción porque dije, güey, no vaya a hacerla. Él avisado está. Mati, hola, ¿cómo estás? Ando tirando al olvido los comentarios. Con los comentarios. Complete de Nimo. Imagínate. Siempre bien limpio ya el centro del stream y ahora todo puerco. Sí, no, hombre. Qué desgraciada soy, ¿verdad?
No tengo perdón. No tengo perdón. Hola, letritas chinas. Ponte a hacer algo. Ah, no es cierto, mentira. Somos... ¿Dónde está Chris? Estaba con él, ¿no? Ahorita Donnie está colgado, el random no sé qué está haciendo. Aquí está Ronnie. No lo laves en cloro porque se hincha. Sí, no. En cloro no lo voy a... No lo voy a lavar en cloro. Porque se va a despintar. ¿No te bañaste? No, sí. Sí me bañé. Pendiente que tengo, no tengo caída equilibrada. Yo pensando que tengo caída equilibrada, no tengo. Cae el agua de la lo Padre Cielo, que estás en el nuestro. Literal. Hola, Brian. Hola, letritas chinas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ay, güey. Mal. Ay, wow, y la habló y otra vez queriendo tomar agua. No importa que casi mata la computadora. La sed es la sed. Es que estoy toda mormada. Dame, ¿cuándo juegas el juego de la morgue? ¿De la morgue? ¿Cuál es el juego de la morgue? De todas formas lo lavas y listo. Sí, obviamente sí lo voy a lavar y todo. Ya sé cómo, ya me dio una idea. Estoy recuperando mi antigua gloria en Face. ¿Qué pasó, Freddy? Ay, yo pensé que te habían baneado por un año o algo así. Con hambre y sueño, no pasa nada. Coma y duerma. Y solucionado. ¿Qué pasó? Leonardo, no leí tu comentario, güey. Es que escribieron muy rápido. El que te dije que te iba a mandar en Steam, pero como no te he visto en Steam, pues. ¿En Steam? Pues sí. Ahorita estoy en Steam. Ah, es que estoy en mi otra cuenta de Steam. Estoy en la de Sin Tacos. ¿Tú tienes la otra? No es un mes. Estoy poniendo esta cuenta como la antigua. Ah, ok. Ay, con razón. Yo dije, ¿ya es tu cuenta? ¿Y tú? Pues con sueño nada más. Hambre no, porque comí mucho, pero un poquito de sueño, no tanto, la verdad. Ay, qué susto me dio. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Medio metro qué? ¿Te calmas? ¿Medio metro de qué? De mentiras, nada más. Ay, ya, no pasa nada, mejor córreme ya. Ya. Dijiste que... El otro sí lo leí, que dijiste qué bonito termo. Y te iba a decir gracias. Pero el de antes de ese. Ese fue el que no leí. Sin tacos. Típico nickname. Zora. ¿Qué pasó ahí? Pues es que literal estoy sin tacos. No hay tacos aquí. No existen. Así no, medio metro. ¿Cómo? Ya van a empezar con el medio metro. Estoy intentando lo mejor para evitarlo. ¿Pero qué es eso? ¿Medio metro qué, güey? ¿Qué es eso? Ah, medio metro, aviéntate el paso del maniquí a medio metro. No sabes quién es el medio metro, ¿no, güey? No sé qué carajo es eso. No sé de qué me están hablando. Armando, muchas gracias por ese like. No sé de qué me están hablando. ¿Qué medio metro, qué? Dale medio metro, ta madre. ¿Me van a decir o...? No es cierto.
Ay, se me traba. Dile cachequi. ¿Cómo? Mostrando un control gigante. Esa foto me gustó mucho. Gracias. Ese control estaba bien chido. Lo de aquí tampoco existe el taco. Sí, es que, o sea, aquí sí existen, pero no. Dicen, todos los comentarios que he visto donde venden tacos, dicen que están bien malos. Entonces no me quiero poner triste. Ay, chinga, pues ¿dónde están? ¿No existen los tacos? Sí existen, pues, pero dicen que están feos. Y no me quiero deprimir probando un taco feo. Todo me ha gustado aquí y no quiero decir, ay, esa es la primera cosa que no me gusta. No, sería horrible. Ahorita estoy aquí, estoy fuera de México. No, hombre, la ley ha ido en otro país, cosas de mexicanos, León, no te creas, papá. Huevo. No vivo en otro país. O sea, sí estoy en otro país, güey, pero no vivo aquí. Me siguen apareciendo los memes de allá. Hay tacos guapos. Ya. Ricos. Nadie quiere decepcionarlo con un taco, exactamente. No hay nada como los tacos mexicanos, pues sí. ¿Cómo que me tiras tu madre? Pinche chungo, güey. No, no. Bueno, yo quise salvar al Donnie, güey, pero no funcionó. Híjole. Sí, el día que me vaya de aquí es lo único que voy a extrañar. Sí. Sí, la verdad es que sí se extrañan los tacachis. Taco de ojo de ropas como que cuál, teca. Voy a tomar una pinche captura, güey, de lo que estás diciendo, güey. Voy a tomar una foto de lo que estás diciendo y mira. Justo a WhatsApp, güey. A WhatsApp. Uy, uy. Yo prefiero comer unas verdes fritas con queso derretido que me toque los tacos. Ay, qué rico. Qué rico. Eso suena. Suena delicioso. Ya se va con Diosito, sí, ¿eh? Me morí bien gacho. Bueno, me fui con Ronnie al menos. ¿Estás en España? Dios mío, me ayuda. Mi teclado no tiene N. Ayuda, no puedo decir N. N. Bueno, todos entendemos. No puedo decir N. La dedicando. Yo voy a México, me ayudas a conocer algo de allá. Pero por supuesto. Sí, claro que sí. Van a ser 500 mil pesos. Sí, obviamente sí. Justo WhatsApp para que, homie. Chala. Alguien se tiene que enterar, güey, de lo que está diciendo, güey. Tú me enseñaste que el mejor aprendizaje, güey, es a base del sufrimiento. Dios mío. Tú. Sergio Basado. ¿Y las fotos de por allá? Pues todavía. Aquí tengo algunas. Miren. Les voy a enseñar. A ver. Aquí tengo algunas que no he subido porque no sé. Siento que no se ven muy bien. Pero aún así las voy a subir. Miren. Es que tengo esta. A ver. A ver, no, esta no es. Esta zona del. Las del este. Estas son. Miren. Estas son las que iba a subir. Pero no las he subido. Porque siento que se ve muy lejos. O sea, sí me gustó, pero no sé.
Se siente bien extraño que estés haciendo stream un domingo, ¿sí o no? Yo también lo siento bien raro, güey. No me hables de la Sagrada Escritura, yo estuve ahí cuando fueron escritas. Pero ni se les ocurra poner en cloro a mi hamster. Y va a ser un hamster albino, Ronnie. A ver, ¿qué otra tengo? Estas también, de hecho también quería subir estas de cuando, ay, güey, aquí me vio bien chida, güey, esa chava que me tomó la foto, güey, ay, se la rifó, güey, me hizo así, miren nomás que, ay, sí, miren mis patitas de pollo, güey, no, hombre, me veo, pero esto también la iba a subir, igual a los videos los iba a subir, pero no los he subido tampoco. No he subido nada, güey. No he subido nada, pero sí lo voy a subir. Y también las de esto, no lo he subido, güey. No he subido nada. Pero sí tengo fotos bonitas, ¿eh? Tengo fotos bonitas, pero no he subido nada, güey. Lo que hace la edición. ¿Te calmas? No tiene filtros, güey. Nomás que la chava sabía tomar fotos. Era una europea. No, creo que era latina también, ¿eh? No sé, la neta. No me fijé. Por su tono de voz creo que era latina. ¿Ya ves? El Donnie me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué no la he subido ya, porfa, para verla? Sí, ya las voy a subir. Es que he estado bien. De verdad no sé por qué no las he subido. Supongo que por, no sé, me da cositas. Es que no sé, chicos. Ya saben que no soy mucho de... Antes sí. Bueno, no tanto en Facebook. Era como cada mes, pero... Nunca he sido mucho de que subir todo y así, pero sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Hasta tengo una. Tengo esta. Que es así. Se ve bonita también. Pero no la he subido tampoco. Era latina, más mexicana que nopal. Ahí está, bromita. No, güey, no era mexicana. Era como... No sé, güey. No sé de dónde era, la verdad. Pero no sonaba española, pues. Pero sí tengo varias, ¿eh? Ni aquí me acuerdo dónde estaba, güey. Estaba ebria, creo. No es cierto, pero no me acuerdo qué estábamos haciendo ahí. Chiver, que las queremos de fan. Ay, ¿qué pasó, Fabi? Hola, Jirfax, ¿cómo estás? Hola, Daf, ¿jugamos? Sí, Gearbox. Ahorita terminando esta partida te invito, ¿va? Aguántame. ¿Será que lo... me espero mejor, no? O ya, de una. Gracias, Sergio. WhatsApp. Venga, voy a comprar el cenar a ver un café este a 5 minutos. ¡Ay, qué chido! ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Qué suerte tienen algunos! No, David es inmortal. ¿Vea que sí? ¿Vea que sí? Creo que no está jugando. Es como para que viniera, ¿no? ¿O no? Daría, muchas gracias. Gracias, Eri. Che, homie, güey, ya lleva media hora aquí, ¿a qué no le da like? Estrellas, una estrella, güey. Pésimo servicio. ¿Cuánto llevamos de stream? ¿Llevamos media hora o una hora? Creo que ni siquiera está jugando la cazadora, ¿eh? Es Yekion. Every moment I spend with you is like a beautiful dream come true. Ay, su madre, Brayton ya. Ya salió Spanglish. Como yo.
Te cuento que ayer con mi draga maté a los cuatro, soy malote. Nah, y pues entonces estás hecho para killer, ¿verdad? Ya me di cuenta. A ti te gusta matarse. A ti te gusta matarse. No está jugando la cazadora, creo. Pues sí. Pues no la escucho. Y es como que para que hubiera venido. Aquí viendo a Bloody en la pantalla. Ay. No hay una alerta que diga Leonardo ha quitado su live por pésimo servicio. Pero ¿por qué? Si estamos platicando a gusto, ¿no? Se jugará de killer. Úchalas. Uy, es que mira, ya quitaron. Ya quitaron las partidas de killer hasta ahora, ya no se puede jugar. Cierran los servidores de jugar de killer a las. Uy, no, ya. Hace exactamente un minuto. Qué lástima, si tal solo hubiéramos terminado antes la partida. ¿Quién lo hubiera dicho? Hola, Kratitos, ¿cómo están? No, ya en serio, ¿quieren que juegue de killer? ¿En serio? ¿Me lo jura? Ah, hola, Kratitos. Sí la disfruté, me metí en el papel. Terrible. Terrible situación. Estoy bien, Kratitos, gracias. Gracias. Estoy muy bien, muchas gracias. Y el juego de los muñecos de pelea. El Hagenbeast. Ahí está. ¿Quieren que lo juguemos? Yo sí quiero. Úchala. Úchala. Bueno. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo nos va? Yo quiero que juegues con mi corazón. No, hombre, no. Luego están ahí. Luego están ahí haciéndose las víctimas. De que Bloody sin sentimientos y no sé qué. Bueno, pues, ¿me dejan pasar o qué? Me dejan pasar, gracias, gracias. Ah, güey. Adiós. Ay, no me salí. Busquen al killer y bailen en su cara. ¿Quién sabe qué le pasó al killer? O sea, literal no se movió en toda la partida. Ni siquiera farmeó ni nada. No hizo nada de su vida. A ver, pues vamos a jugar de killer, güey. Si has jugado zombies. So, sí. El que más me gusta es el Left 4 Dead. Ah, qué buen juego, ¿eh? Me gustaba mucho. Y ya sé que no es tanto un juego de zombies porque es el Call of Duty, pero el Call of Duty Infinite, ah, cómo me gustaba el modo zombie, güey. Ah, cómo me gustaba. Me encantaba. Gasté mucho dinero en esa parte del Call of Duty. Ya tuve un momento a mi lado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuídate una de Killer, yo voy a la que sigue le damos. Sí, vamos, ahorita. Ahorita los invito, Donnie. Espérame. Ay, güey, ¿con quién jugamos? Con el búho. Oh, con el búho está bien complicado, güey. Con todo está bien complicado. Ya hace años, güey, que no juego de Killer. Ya tiene. ¿Cuánto tiene que no juego de Killer? Ya bastante, ¿vea? Ya ni sé con quién jugar, con todo voy a perder. Con todo voy a perder. Cabeza de ajo. Aquí no lo tengo, creo. Ah, no sé. Sí. Aquí está. ¿Qué tal el Freddy? ¿El Freddy? Úchalas. No sé, a ver, díganme. Tiene todos los que quiere millonaria. No.
Juega conmigo como ella jugó con mis sentimientos. Ay, Freddy, ya. ¿Ya van a empezar? No, chicos, tenemos que empezar bien la semana. ¿Por qué recuerdan cosas feas? Le, ¿qué te pasa? ¿Tiene moco? ¿Por qué te limpias la nariz? Porque tengo mocos. Por el frío. Estoy mocosa, la verdad. Porque no estoy enferma ni siquiera. Pero, no estoy enferma, eso diría una enferma. No, no es cierto. No, no estoy enferma, nomás que por el frío, como que todo se aguada en mi interior y pues ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo es la vida de injusta, güey. Ay, no sé. Pues sí, con este, ¿no? No, güey, me voy a meter mal, güey. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya, voy con la enfermera. Me retiro, voy a ver si puedo regresar. Te aprecio. Vale, Leonardo, cuídate mucho. Muchas gracias. Le hablé y pidan sus kills. Pidan sus killers. Con todos vamos a perder. Ay, no se preocupen. Bueno, vamos a ver con este. ¿Qué es? La intensidad de sus pasos. No, porque estoy sorda, güey. ¿Cómo? Activar las trampas de trauma de los sueños inflige ceguera. Reduce el tiempo de recarga. De proyección de los sueños son 3 por cada superviviente en el mundo de los sueños. Tarimas. Esto. Tarima. Aumenta la penalización en pruebas de habilidad. Activar trampas de los sueños o tarimas de los sueños inflige hemorragia durante 60 segundos. Lo que sea, no importa. No da vida este frío. Se hace un montón de frío. Hay frío allá porque ya aquí se fue el frío, ¿no? Aquí sigue el frío. Hola, Sergio. Aquí sigue el frío todavía. De hecho, ahorita mis manos están frías. Así que si pierdo es porque mis manos están frías, chicos. Así que no me digan nada. No me digan nada porque es por eso. Ay, Dios mío. A ver, ¿cómo? Sí, me fui con el Freddy. Me fui con el Freddy. Vamos a ver los trucos secretos de Bloody jugando de Killer. Ah, sí. Vas a ver, vas a verlo. Ah. Vas a verlo. Hola, Sergio. Después una con el Wesker. Oye, el Wesker no lo tengo aquí. Voy a tenerme que ir a la Xbox. Mañana con el Wesker, ¿va? Nos echamos una con el Wesker. Mañana me meto en mi cuenta. ¿Otro killer que quieras? Se fue conmigo. Ah, sí, Freddy. Yo estaba lela, güey. Yo dije, ¿cómo que me fui contigo? Cuando salió esa película de terror, casi me traumo, no quería dormir. ¿Cuál película, Brayton? ¿Cómo se llama? Es buena como killer, pero es un montón que no juega de killer. Sí, ya tiene bastante, chicos. Es que tiene un poco complicado jugar aquí. Gracias por ese follow. Muchas gracias. Díganme el nombre, chicos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Díganmelo. Bueno, vamos a ver qué tal. Soy de clima caliente. Ay, yo no sé. Yo soy de clima templado. Les digo que no sé por qué se para mi personaje, güey. Se para de pronto, quién sabe por qué. Bien raro. Okay. Me
No, vamos a cuidar a ese porque yo creo que se va a devolver, ¿no? O va a quedarse por acá. Alérgica al frío. No sé. No sé si sea alérgica al frío, pero sí me cae muy mal el frío. Ay, güey, se me traba mucho. Es que ya ven por qué, no sé por qué se me pone lento mi killer. Es medio raro. No entiendo por qué. Como que se queda parado, no sé. Se le va a bloquear alguna de las dos, ¿no? Creo que esa ya se le bloquea. Ya, ¿no? ¡Órale! ¡Aváncele, güey! ¡Aváncele! ¿Qué pedo, Freddy? ¿Por qué te paras cuando ya vamos a llegar al superviviente? ¿Estás loco o qué? ¿Estás maniático o qué? ¡Enfermo! Ah, pero ahí sí caminas rápido, güey, para que no se estuvieran. Ahí sí, ¿verdad? Que no respeto. No respetación en los palets. Talento tu killer. Sí, no sé qué le pasa. Pero no sé, como que se queda parado. En un momento se queda como parado, no sé por qué. Ya desde la otra vez había notado que pasa jugando de killer. No pasa jugando. Bueno, sí pasa jugando de superviviente un poco, pero no tanto. Pero de killer sí pasa bastante. Tienes lag, ¿verdad? No sé qué sea o a qué se deba. Creo que es por el mando, no sé. No sé a qué se deba, pero desde la otra vez lo había notado. Ve, es que se queda parado, no sé por qué. Está loco, güey. Tuneleamos. Nah, no es cierto. Ven. Digo, despabilízate, Freddy. No inventes. Estás viendo que estamos a. A una partida de la muerte, güey, y tú quedándote parado como menso. Como meco. Que estoy apretando, ve, estoy apretando recio el control, pero no sé por qué se queda parado. No sé por qué se queda parado. Y no sé cómo solucionar eso. No sé si sea porque estoy ocupando. A ver, déjenme intento con las teclas. No sé si sea porque estoy con el control. O no sé a qué se deba.
Pero se queda parado, ya desde la otra vez lo había notado. Y pensé que era el internet, porque ese día no estaba jugando con cable, pero creo que ha de ser por el control. Y de superviviente no lo noto mucho porque pues salto ventanas y todo eso. Pero aquí sí lo noto bastante. Pero no sé a qué se deba. Lo siento. No, está bien. Está bien, pero si no. Se me queda muy parado el killer. Ay. Se me queda muy parado el killer. Creo que para jugar el killer necesitas el Xbox. Estaba pensando que a lo mejor para jugar de killer, necesitaría jugar con el teclado. A lo mejor. Tal vez sea el control. Porque, o sea, en Superviviente también pasa, pero no lo notan tanto porque no lo tengo tan. No lo tengo así como tan marcado como de Killer. Porque en el de Killer tienes la sed de sangre que persigues y se vuelve más rápido, ¿no? Entonces, en el momento en el que se vuelve más rápido con la sed de sangre es cuando está fallando, cuando se queda parado. Pero creo que es por el control. Uy, ese killer para ahí se queda parado. Malito. Y la otra vez me dio ansiedad por lo mismo, porque se queda parado. O sea, de por sí, me cuesta trabajo jugar de killer. Y después que no me ayude, no, hombre, pues peor. Ahorita les voy a decir. Bueno, que yo creo que sí lo han notado, ¿no? Cuando somos supervivientes, yo creo que sí han notado también que mi monita a veces se queda trabada o a veces la imagen se queda trabada y así. Pero igual no molesta tanto de superviviente porque es como más tranquilo. Es como más tranquilo, no todo es así como movidón, como de killer, ¿no? A lo mejor también es por eso. Pero duró bien poquito la partida. Y eso, hasta eso no me rushearon tan rápido, ¿eh? Nada más que me tardaba mucho en colgar a las personas, ¿no? Me tardaba bastante. Ay, pusieron Yamaoka. Mi washelfix sacar cara mendigando 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 cara mendigando. Arreglando el carro. Ay. Ay. Jane. Ay. What happened? Irving, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. What happened, Edson? But you feel good, ¿no? Oh, it's very cold. Espero que no se les haya descompuesto a mitad de la nada o algo así, ¿ve? Mira, ahí. Así. Bueno, ya. Hola, Isma, ¿cómo estás? Bienvenido. Tan rápido ganaste, recién terminé mi partida. Sí, no, no, tan rápido me dieron en la madre. Isma, muchas gracias. No, no really. Why is that thing? Tell me what happened.
Ahí está. Ay, les digo que se escucha bien raro el aire, güey. Se escucha tryhard. Allá fueron por él. No sé si estos randoms si quieran ayudar o la vayan a dejar colgada, pero yo creo que el Kirlo los está campeando mucho. Pero bueno, de todos modos creo que... Ah, pues sí se están ayudando. Entonces nosotros vamos a reparar. Ahorita reparo este de acá y ya me voy del otro lado donde están ellos. ¡Chin! ¿Va a matar a la Jaime? ¿Será que la voy a ayudar? No, pero ¿y si me dejan morir? Mejor no. Ya me sé sus mañas de los randoms. A una igualita que tú. Ay, Dios mío. Because I know it comes so I can play with you. I'm being sacrificed, I'm so dead, nothing without you, where I stream and I was late. No, that's all, it's okay, don't worry. Don't worry for that. We play tomorrow. So, it's okay, don't worry, don't worry. Be happy. Be sacrificed. Nah, hombre. Nada más Dios en sacrificación. Todo está extremadamente calmado. Eso suena como que voy a morir al último, güey. ¿Y ahora por qué traes el overall del Chucky Blood? Se te ve súper lindo. Hoy me puse el overall. El overol del poder. Ya ven cómo... También pasa de superviviente, pero aquí no lo noto tanto, la verdad. Ay, no me dejó activar el chungo. Hola, Mau, ¿cómo estás? I'm still not being sacrificed. Nice, Dadson. You are pro. Híjole, les dije que todo estaba muy tranquilo y sabía que iba a morirme. Víctor, muchas gracias por ese like. Sabía que iba a morirme, güey. Todo estaba muy calmado. Cuando las partidas están así calmadas, es segurísimo de que te vas a morir al último, güey. No es normal, no es normal. Esas cosas no pasan. ¿Será que me espero? Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenido. Te moriste, no, no te nos vayas. A ver si alguien de los dos me ayuda. No, hombre, nomás está la Claudia de hoy. Oh. Esa es Claudetti. A ver si se cura. Si se cura, tal vez pueda ser que sí. Pero no creo que venga la vez. Gracias, José, por ese like. Thank you, Tata, for your like. La verdad es que no creo que venga, ¿eh? Ando mal, yo estoy patroncita. ¿Por qué andas mal, José? ¿Qué tienes? Yo bien, gracias. Pero dime, ¿por qué mal?
¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Ya te vas a mimir? Yo creo que a las... Joder. Yo creo que a las 2:30 me voy. A las 2:30 me voy a mimir más. Me digo que mañana me voy a levantar temprano. Pero por lo mientras, vamos a seguir jugando. Mañana entro a clases de nuevo y tengo que verle la cara todos los días de nuevo a la chica que me arruinó. Qué horror, José. Bueno, pero no pasa nada. No pasa nada, nomás. Nomás no vayas a caer en la misma piedra donde tropezaste. Entonces, pues tú ya con ánimos, o sea, igual tú vas a tus clases y te pones ahí a pasártela bien, y sin presiones, sin nada. No te mentalices. Tú ponte guapetón, güey, que te vea feliz. No vayas a hacer. Lo peor que puedes hacer es que te vea triste. O sea, que la veas y como que hagas así de... O sea, no, güey, no lo hagas. Que te vea bien, que te vea normal, que te vea con ánimos. Eso te aseguro que le va a impactar más. Harald, muchas gracias. Y también es para ti, te vas a sentir mejor. No te amargues el día nomás por una persona. No lo vayas a hacer. Hey, Gearbox, ¿te metiste a otra partida? ¿Te espero o me voy a una? Ya estoy tite. ¿Por qué, Isma? Ahora ya todos resulta que están tristes, ¿no? Ahora todos resulta que están tristes. Pero si tú estabas bien, Isma. ¿En qué momento? ¿En qué momento ahora te pusiste mal tú también? Ay, Dios mío. Déjenme rápido, ¿eh? Espera. Ay, no. Ya. Esa haré, patroncita, lo dije. Sí, no, que no te vaya a ver mal, que no te vaya a ver desanimado o agüitado o así, no. Vas a ver que después de unos días la vas a seguir viendo y la vas a seguir viendo. Y se te va a quitar hasta la espinita de que, ay, la voy a tener que ver de nuevo. Ya después ni siquiera lo vas a sentir. Ya después se va a volver insignificante. Así que... no te preocupes. Pero lo más importante, y escúchame bien, José, escúchame bien. Lo más importante es que te vea contento, que te vea tranquilo, que te vea sonriendo. Eso es lo más importante. Eso es la cachetada más grande que le puedes dar a una persona que te dañó, güey. Qué poco sensible, no hay pedo, me voy a llorar a la esquina. Con las cariñosas, no, hombre. Y pero, a ver, Isma, pues es que no me dices de qué tienes. No me dices qué tienes para consolarte. La vas a ver y tanta va a ser la costumbre que ya no te va a importar. Exacto, sí, ya. Ya después de un tiempo ya ni te va a impactar. Ahorita sí, porque claro, pues vas a entrar de nuevo y, o sea, ya fue bastante tiempo de que no has tenido como contacto, estás como en el contacto cero. Entonces, pues, todo ese contacto cero es para sus frutos de este día. Que sirva. Por estar tirando mi agua, ahora ya no tengo. Mañana le daré importancia si llegue normal como siempre. Sí, así debes de estar. Me acuerdo que yo siempre los primeros días siempre hacía la letra así como bien, bien chida en mis cuadernos y bien ordenado, güey. A medio parcial ya estaba todo mi cuaderno así. De nada, no tengo nada de dinero ni nada. Nada, Isma. Tienes salud, ¿no? Hola, Yaciel, buenas noches.
El dinero, sabes, va y viene. Así que no te preocupes. Ya te había tenido un video que me enviaron que me perdí. Ya estaba bueno. Lady, entonces vas a terminar el stream a las 7 y media. Sí. Ya sí me. O sea, me voy a echar dos partidas. Dos o tres partidas. Supongo que ya con dos o tres partidas ya da la hora. Ya da la hora de las 8. Pero ahorita. Creo que es que quería jugar con Gearbox porque quería jugar, entonces, pero creo que está en partida todavía. Primero no es ordenado y ya después darte hueva. Sí. Gran Javi, gracias por ese like. Hola, Yaciel, ¿cómo estás? Sí, yo me acuerdo que yo siempre llegaba el primer día bien motivada y todo, y mis apuntes bien chidos, y sí les ponía empeño, ¿eh? Así como mis mapas conceptuales y toda la madre. Y mis notas, así como que no se te olvide, o dato importante, o cosas así. Y mi libreta de tareas, güey, todo bien ordenado y así. Casi, casi la chica de los plumones era yo, así. Pero ya después de medio parcial, yo ya estaba toda. Yo estaba todo cucho, todo mi cuaderno. Ya ni se me entendía la letra, güey. No, hombre. ¿Qué hace? Ay, quiere farmear, en serio. ¿Por qué todos quieren farmear hoy, wey? ¿O será que no? ¿O será que es nuevo? No, yo creo que quiere farmear. Quiere farmear, wey. Creo que eras la chica de los plumones. Era la chica de los plumones el primer día. La primera semana, güey. La primera semana era la chica de los plumones. Ya después de una semana ya todo se derrumbaba. Ya después era la chica que siempre llegaba tarde, que me acuerdo que en la secundaria vivía al lado de la escuela. O sea, literal, vivía a la vuelta de la escuela. Y llegaba tarde aún así. No puedo creerlo. Lo bueno de tener la letra fuera de eso es cuando hacían la tarea y nadie se daba cuenta. Ah, eso sí, eso sí. Yo aplicaba lo de la letra fea, ¿sabes en dónde? En los exámenes, güey. En los exámenes aplicaba lo de la letra fea para que el maestro no entendiera lo que ponía. Y ponía así como que había veces que era suerte y ponía como medio punto. Así como que ni bien ni mal, güey. Pero yo sabía que no le entendía lo que estaba leyendo, güey. Pero sí me acuerdo de que un profesor, creo que en la historia, creo que sí puso mal, o sea, me puso tache porque me puso, no se entiende nada. Y yo de, ah, güey, pues aprenda a leer, ah, no sé. Nada, pero todo se derrumbaba, todo se derrumbaba. Hola, Chuchín, ¿qué onda? ¿Qué hace aquí, Chuchín? Yo pensé que ya nunca lo iba a ver en la vida, güey. Mientras más cerca está de la escuela, más tarde llegas. Yo llegaba bien tarde, me acuerdo que llegaba toda despeinada, siempre llegaba toda despeinada. Ya en la prepa ya me peiné un poco. Me peino un poco ya. Ya me hago colitas y todo eso, porque antes yo me acuerdo que no, hombre, para que me peinara. Bueno, no tenía pelo, güey, porque estaba en mi época emo. Entonces ya ven que los emos tenían como que un casco aquí de pelo arriba y aquí tenían como sus tiritas. Pero yo lo tenía así. Era, gracias, gracias, follow, muchas gracias. Gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido. Ay, mi mío. Ay, me duele, me lastima. Si por mí fuera no vendría porque me gusta dejar a las streams todas aburridas, desesperadas. ¿Y ahora por qué yo soy aburrida y desesperada, güey? Si yo soy re buena onda. Yo soy bien chida, güey. Yaelin, muchas gracias. Pero no pasa nada, Chuchito. Si te quieres ir, no pasa nada, güey. Lo voy a superar. No, no te preocupes, güey.
su familia, ¿cómo era? ¿Cómo era que Lilo le decía Stitch? Pero así, ¿cómo? Ohana significa familia y tu familia nunca te abandona. Pero si quieres irte, puedes hacerlo, eres libre. Siempre recuerda a los que se van. De esa maldita Lilo, güey, manipuladora. Nunca me había dado cuenta de... Nunca me había dado cuenta de lo manipuladora que era la Lilo, güey. Igual con su hermana, güey, era bien manipuladora. Y esa era mi ídola. Ojalá no ¿Qué? Ojalá significan antojes los... ¿Te calmas? Es un Gigi. Sí, no sé por qué ahora todos están farmeando. Ya oyeron, me corre, aprovecho. Ya, chichín. ¿No te gustó mi diálogo de Stitch? Me lo aprendí de memoria para cuando vinieras de nuevo, güey. ¿Por qué todos los killers están aprovechando hoy? ¿Por qué todos quieren farmear? No entiendo. Ya nos tocaron como tres que quieren farmear, ¿what? Sí, la Lilo era medio víctima. No era víctima, era manipuladora. Yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta de Lilo, con su hermana. Que le decía, pues si no me quieres, pues cómprate un conejo. Huele bien rico, me pusieron el shampoo de mujer. Ay, eso es algo que yo me preguntaré siempre, Isma. A mí me da un montón de risa, que las mujeres tenemos perfumes, shampoos, cremas, todo para que huelas bonito. Y el olor, o sea, como que dura bien poquito, o sea, casi ni dura nada. Y yo veo que los hombres nomás se ponen desodorante, güey, y huelen rico. Yo me quedo de, ¿qué pedo, güey? Pues, ¿cómo le hacen? ¿Tienen un pacto con Satanás o qué? No me convences, tan solo te arrodillas y le dijeras tan... No quiero que quedes de vergüenza, güey. No. Creo que la decisión de retirarte creo que es la más sana para todos. Gracias por preocuparte, chuchada. Sí, ¿verdad? Era manipuladora, se aprovechaba, ¿verdad? Sí, se aprovechaba. Sí, era como medio manipuladora, Medio manipuladora la Lilo. Yo no la había notado hasta hoy día. Hasta el hoy día, gracias a Chucho que me la recordó, güey. Gracias. Pero ni siquiera nos quiere colgar ni nada, o sea, solo está... O sea, solo quiere que reparemos. Ay, la Lilo, le puse cebolla a mi shampoo para que me crezca el cabello y hago la salsa. Nah, pero sí sirve. De hecho, yo lo voy a ocupar. Porque, madre, no me gustó cómo quedó mi cabello. Ahorita yo, la neta, yo me siento bien fea, güey. La verdad. O sea, también es que diga, ay, pinche sensualona, no. Pero me siento bien rara con mi cabello. Es que se quema el sentido del olfato, dicen, huele rico, pero si se alejan, cuidado, luego olemos bien fuerte. Imagínate. Está bien anime en Netflix, pero me aburrí, así que donde he hecho un vistazo a mi mensaje, está sin visto el domingo. Sí. Es que... Como los martes no voy a transmitir, pues los cambio para el domingo. Por eso, chichín. ¿Qué anime estabas viendo? ¿Cómo fue hablar y para nada te ves bonita? O sea, pues sí, pero no me siento yo, o sea, yo no me siento como a gusto ahorita.
Porque no me he podido poner, por ejemplo, no me lavo la cara con el jabón que siempre me he lavado la cara. No tengo mis serums de belleza intensa para ser joven para toda la vida. O sea, no tengo muchas cosas así como quieran. Y las iba a comprar, pero dije, ay, ¿para qué? ¿Para qué las compro? Entonces como que ya llegando, mañana me voy a hacer una limpieza facial, que es lo que necesito también. Pero lo de mi cabello, o sea, sí me gusta el color, pues. Sí me gusta el color, pero lo que no me gustó es cómo me quedó corto. Me quedó corto. Entonces ya estoy harta de ella. Estoy harta de no tener mi cabello chido. Ya lo voy a hacer con lo de la manzanilla. Como te dije la otra vez, ya lo voy a hacer con la manzanilla y ya. Si no me queda, pues ya ni modo. Ya será con mi tono normal. Pero ya no me lo voy a pintar. Ya no me lo voy a pintar de nuevo. Ya fue demasiado. Ya fue demasiado. Le hablo, cuélgame, cuélgame. Ya no quiero vivir. Yo estoy así, o sea, a mí no me gusta estar farmeando con los killers. A mí sí me gusta que me maten, que me persigan por todo el mapa, sentir la emoción en cada paso. Te va a crecer de nuevo. Sí, o sea, pero ya me cansé de no tenerlo como suave y así, o sea, bueno, sí lo tengo suave, porque mi cabello siempre ha sido suave, pero esa textura, como esa textura. Sí, esa textura como de, no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Pon un fondo feo y verás cómo resalta de hermosa. Otra que piensa que la receta son para el cabello. No, Chucho, neta que, o sea, la neta el cabello, o sea, con la cebolla, güey, con la cebolla fermentada, suena bien feo, güey. Con la cebolla fermentada, en serio que sí te crece el cabello. Yo tampoco lo creía. Pero una vez lo intenté y, güey, sí es cierto. Pero es el aceite de la cebolla, ¿sabes? No la cebolla como tal. Es el aceite de la cebolla que se fermenta. Y así es que te crezca el cabello. Y a mí sí me sirvió porque sí me creció el cabello bien, bien chido y bien rápido. Y ya después lo dejé de ocupar. Ya cuando vi que tenía el cabello bien, bien largo, ya dije, ay, ya. Ya no lo voy a ocupar. Pero creo que sí es buena idea. Pero te digo una cosa, te ves muy bonita. Gracias, dulcita. Mi mamá se dejó morir. Mira. ¿Por qué? También yo creo que quería jugar, ¿verdad? Es que falta, es que es lo que no me gusta de las partidas así. Les falta emoción, les falta. No sé, les falta así como que algo. No sé por qué hacen eso. Pero bueno, ni modo. Vamos a. Voy a jugar con las neófilas. También sabes que Dulcita, que también vi que ponerte aceite de romero, no me acuerdo, de ricino o de romero, no me acuerdo cuál de los dos. Así en el cabello y te das masajes, también sirve, pero no sé si sea cierto. Supongo que sí, porque eso lo ocupan para las pestañas. El serum de Ordinary tiene aceite de ricino. Entonces, supongo que también es para el cabello, ¿no? Acá te dijo, ¿cómo se hace esa poción? Le dije, estoy en pelón, se me cayó con la varicela, casi no me sale. Tienes que poner. Haz de cuenta que cortas la cebolla y dejas la mitad del shampoo ahí en el envase y la otra mitad pues no sé, la pones en otro recipiente y entonces la otra mitad que queda vacía del shampoo la rellenas con cebolla y la dejas fermentar la dejas fermentar por 2 semanas. Entonces después de las 2 semanas ya lo agitas y te bañas con el shampoo. Nada más, o sea, sí huele cuando te bañas, pues, o sea, cuando te bañas, sí, sí huele, pero ya después se te seca el cabello y ya no huele a nada.
Entonces, sirve mucho. A mí me sirvió 2 meses después de que lo ocupé. Nomás acabándome el shampoo me sirvió. No, hombre, como mi mamá me dijo una vez, si el güey de tu lado se echa caca, también ahí aprendí no copiar a los demás. No, o sea, a mí también no me gusta eso. Porque no me gusta estar así como que viendo videos. Viendo videos y diciendo así como que, como de que, ah, bueno, si a esta persona le funcionó, pues a mí también, ¿no? Pues no, somos diferentes. Lo que sí me guió mucho es de los productos que ya están así como hechos y lo que tienen. Entonces, los productos de Ordinaria a mí me han servido, o sea, a mí me han servido mucho. Por eso como que me guío mucho con los ingredientes que tiene. Y tiene uno aceite de ricino, que es para las pestañas. Y para las pestañas a mí me ha servido mucho, porque yo por eso no ocupo pestañas postizas, porque yo las tengo largas. Entonces, supongo que pues, el aceite de ricino también ha de servir. Y tienen uno para el cabello también ellos. Tienen uno para el cabello ellos, los de Ordinary y los de Olaplex, pero no los he ocupado. No les he ocupado, pero ahora sí voy a invertir, voy a invertirle. Voy a invertirle para mi cabello, güey. Vale, gracias, le de nada, Isma. El único remedio que sirve para quedar guapo como yo es que vuelvan a nacer y eso ni suerte tienen. Si les toca, güey, ya. Si les toca la repartición, ¿no? Nah, cállese. Cállese. Estamos hablando de temas serios, güey. Nah, pero neta sí sirve, güey. Neta sí sirve. O sea, huele asqueroso, la neta. Huele como el culo, pero sirve, sirve. Es una de las cosas. Es uno de los remedios caseros que he visto que la neta sí funcionan. Otro remedio casero que he visto y que probé fue el de despintarse el cabello color fantasía, que le echaban bicarbonato y no sé qué madre tiene. Y me lo eché también en mi cabeza y pues sí me despintó, güey, pero no, hombre, que pobre de mi cabello, no, no sé qué le hice. No sé qué le hice, pobre de mi cabello, wey. La gente de generaciones anteriores usaban puras cosas naturales para su cara y su cabello. Y les funcionaba más. Les funcionaba más porque yo me acuerdo que a mí siempre me decían, cuando cortes el ajo, póntelo, póntelo en las uñas. Come gelatina porque eso hace que tus uñas estén duras. Y sí es cierto. Sí tienen razón en muchas cosas. Y la jojoba sirve. Esa no tengo idea, ¿eh? Del único que estoy bien enterado es de la aloe vera, de el agave, del romero, del ricino, del castor, es el de ricino. Estoy familiarizada con ellos porque lo he ocupado. Pero hay muchos que todavía no sé. Ya voy a. Voy a ir a buscar mi libro aquí, de hecho, porque aquí lo venden. De plantas, güey. Exacto. Sí, porque las plantas, la verdad es que ahorita están. La manzanilla, por ejemplo. Yo si hubiera ocupado manzanilla desde pequeña, como mi mamá lo hacía, yo ahorita ni siquiera tendría problemas de pintarme mi cabello, güey. Porque obviamente el rubio es un tono que. El rubio natural es un tono que cuesta mucho trabajo mantenerlo. No puedes ocupar cualquier shampoo, güey. Porque se te oscurece cañón. Si yo hubiera seguido haciendo lo que mi mamá me hacía de pequeña, de los baños de manzanilla, güey, de ponerme spray de manzanilla y todo eso, o sea, yo ahorita tendría mi cabello bien chido. Pero no, no, no. La Bloody, che floja, güey. No quería hacer nada, güey. Porque yo tenía mi cabello bien bonito, yo lo tenía así como color mielecita, güey. Pero ya después se me fue oscureciendo por estar ocupando champús que ni al caso. Hay muchas hierbas que sirven mucho para muchas cosas.
Sí, de hecho, les digo que voy a comprar mi libro. Está chido ese. Como la ramita de Termaca sirve mucho. Ay, güey, ¿eso qué es? Eso es otra cosa. My day super good is that sun, thank you. And your day? You are tired? Sí, le harías unas cartadas de la Lady del. Sí, pero cañón, ¿eh? Es que yo ahorita tendría mi cabello bien bonito, chicos. Como me lo cuidaba mi mamá, como me lo cuidaba mi mamá, yo ahorita le tendría bien bonito el cabello. Yo no tendría por qué ni siquiera estármelo pintando. O sea, yo estaría rubia, güey. Pero la cajeteé, me lo descuidé. Me lo descuidé. Pero sé que como lo tenía así, pues es posible poder llegar a ese tono que tenía. Así que ya me lo había dicho un estilista, de hecho. Me lo había dicho un estilista allá en Acapulco, que me dijo que ni siquiera tenía por qué pintármelo, que nada más era pues mantenerlo así con manzanilla. Y que como vivo en playa, pues es más fácil que se te aclare. Entonces me dijo, o sea, ni siquiera es necesario que te lo pintes, pero le digo, soy una huevona. Y por eso no hago nada. Pero ya lo voy a hacer, este año lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. I'm really super happy and really super glad to hear that también. Thank you, Stetson. ¿Cómo? ¿Memento? ¿Trae memento, Aquiles? Sería la rubia Margot de Don Ramón. No, o sea, no llegaría a ese tono de rubia. Tendría como rubio. Es que mi tonalidad, aunque a mí me guste mucho de la tonalidad blanca, o sea, la tonalidad blanquecina, mi tonalidad realmente es como naranja. O sea, mi cabello siempre va a tirar a naranja porque así es. Entonces sería así como eso, como rubia naranjosa. Así es mi tono. Es el tono que podría llegar. Porque siempre, aunque trate de ponerlo de otro color, siempre va a tirar a ese tono, el rubio. Y es por eso que siempre tengo problemas con el rubio. ¡Ey! ¡Ey! ¡A mí! Mi day has been good and yes, I also sleepy heads. But it's good, ¿no? Is sleep it night. Ay. Pero solo sería la regla y lo demás se queda con rubio. Sí, o sea, lo demás pues se queda así. Obviamente ya cuando se vaya creciendo, pues ya se va a ver más el otro tono, ¿no? Pero ya ahí sería cuestión nomás sería cuestión de emparejar ya. Que realmente me dijeron que se verían como mechas californianas, entonces no está tan mal, la verdad. Y por eso te vestiste de Chucky. Estoy en rebelión, Isma. Es mi modo de rebelarme en contra del, ¿cómo se llama? En contra del sistema. Sleeping night. Ya. Sleeping kind night. Like a anime vampire kind night. You watching this anime? Vampire kind night. Te lo cortaste, güey. ¿Por qué de Dora la mamadora? No, güey. No. Es porque lo tengo atrás. Tengo atrás mi cabello, pero está. Pues está más o menos largo, güey. Pero hay unas partes que las tengo bien mal, la neta. Las tengo bien mal, güey. Sorry, I don't know what you say. I say that. I'm sorry. No me acuerdo de la hija de una amiga bien dulce.
Esta es la amiga de una. De la hija de una amiga bien dulce. Ah. Bueno. Mientras sea dulce, imagínate. No, me recordaste una desgraciada, hija. Avisa. Pues que. Ni modo que te diga, no, ve, no me corté el cabello de Dora la muñeca. Es cierto que está vestida de Chucky. I have not watched that yet. It's a good anime. It's very old, but it's a good anime. Dios mío. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Gracias. ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿O ayudo? ¿Dónde está el generador que suena? Ahí está aquí. Vuelve pobremente ahí. I'm Navi. Nah, why? Why? I don't say that. I only say it's a good anime. Watch it. Nah, yo me encontré otra vez. Híjole, esta maldita Vivi sí le sabe, güey. Sí le sabe. Todo bien, todo chido, diría la Lady. Qué bueno, Luisito. Me alegro mucho. Ay, Diosito. Extraño jugar con la Lely, está chido en Fortnite. Ya pronto, ya pronto. No pasa nada, Luis. Pues es que dice que eres rebelde, pero no daño, son muy dulces, bueno, igual mis sobrinos son chidos. Nah, hombre. Yo de rebelde no tengo ni el ejemplo. Lo único que tengo rebelde es mi cabello. I don't say that, you say that. I say I know you for saving me. Nah, Stetson, I don't say that. I never say that. Gracias, gracias. Gracias, Juncita. Muchos besos, muchos besos. Me voy a morir. Ayúdenme. Híjole, creo que sí me voy a morir. Creo que sí me voy a morir, Raya. Cisma. Provechito, provechito. Ay, voy por un taco, la madre se me antojó. Me imaginé el taco en realidad virtual. Hasta Loli. Tu, 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 tu. ¿Nadie está armando? ¿Solo yo? Yo ya fui por unos tacos árabes ahorita. Ay, qué rico. Los árabes son los que tienen queso, ¿no? Te estoy esperando, gana rápido. Yo ya me voy a dormir, güey. Cierto, no tengo. Ahorita te invito. No te metas a partida, espérame. Ya me voy a morir. Te quitas de pastor. That now why I say I'm not for no watching.
Yeah, maybe. Anna. Nah, it's okay. But yeah, watching this anime is very good. Vampire Kite Night. Si lo puedes pedir con queso. Los tacos, creo que alguna vez sí los probé. Alguna vez sí los probé. Me lo dieron con queso y eran como de tipo pastor, pero no eran de pastor. No sé qué carne era, pero era con queso y estaban chidos. Estaban buenos. Nada, Daphne. Pero ¿saben qué se me antojó? Uy, estaba así de hacer. La verdad es que a mí no me gustan así como tanto los mariscos. O sea, no es así como que... como que, ay, me encanten, güey. Pero se me antojaron unos camarones empanizados, güey. Uf. Con su salsita de mango habanero, güey. Ay, bien, bien crujientes. Los voy a hacer, güey. Los voy a hacer. Los de su aperro, también. Sí, le di, te meterá todo lo que quieras cuando te vea. Gracias, Isma, gracias. Eran de bistec con queso. Qué rico. Ahí en México, un Arizona. Uy. Me gusta nomás el Arizona de té verde. Nada más me gusta ese, los demás no me gustan. El de sandía, más o menos, pero... Yo a mí me no vi, na, it's a joke, na, you're pro. Mira, no me hagas antojar a quedar un almuerzo. Es que, guacala, es que a mí tampoco me gustan los mariscos, o sea, a mí tampoco me gustan. Pero cuando algo es empanizado, no sé por qué Chihuahua se me antoja, sea lo que sea. Bueno, no sea lo que sea, ¿verdad? Pero se me antoja. Y los quiero hacer. Pero me da una flojera, güey. Me da una flojera. A ti, ni te digo que aquí te están esperando tus Arizonas. Sí, no, y aquí ni hay. Aquí no hay Arizona. Aquí no hay Arizona de nada. Aquí no hay Arizona de nada. Pero voy a probar unas... Voy a probar este... El miércoles. Ajá, el miércoles. No sé si... No, el ma... Yo creo que el martes. Creo que sería mejor el martes. O el miércoles. Sí, a lo mejor el miércoles. El miércoles yo creo que voy a hacer el video ese de dulces que les iba a enseñar. Y voy a probar unas bebidas bien raras que vi, así que voy a ver qué. ¿Cree que estos son esos taco? Nah, pues sí. Ayer la vi, me acordé de ti. ¿A poco en Europa no venden? En Europa, pues no. Como tal, no venden. O bueno, no he visto Arizona. No sé si vendan, pero yo no he visto. Lo que sí es que hay bastantes tiendas mexicanas. Eso sí. Venden productos mexicanos, pero no saben igual. Yo compré una salsa. Compré una salsa de habanero. Porque, bueno, a mí realmente la que me gusta es la cocida. Es la que me gusta, la verde cocida. Pero no había. Entonces me compré una de habanero. Y no sabía... No sabía cómo pues, sabe allá. Así que no sé si los otros productos... Igual los frijoles no saben a... No saben a los frijoles de allá. No saben a nada, de hecho. Yo que me di que me colgara recordando a Stetson. A mí me gusta el Arizona naranja. El de mango, ¿ese? Yo estoy listo para morir primero. Vamos a ver quién se muere primero. Pásale, llévele su muerte. Hello, hola García, ¿cómo estás? ¿Cómo que productos? Ajá, pues venden productos mexicanos. O sea, venden salsas, venden papas, venden galletas, venden cosas así. O sea, venden, pero son tiendas, pero, o sea, me dio mucha risa porque, por ejemplo, ¿cómo se dice?
una salsa de la costeña, así, pues es mexicana. Una salsa de la costeña te cuesta bien cara aquí, bien cara. Y en México te cuesta bien barata. Yo dije, güey, ¿cómo que una salsa de la costeña me va a costar esto? Y era bueno. Pues sí, pues porque todo es importado, pero no, hombre. García, muchas gracias por tu like. Ya me empieza la serie de HBO, así que ¿cuál serie? Pero son de marcas. Sí, son de marcas mexicanas. ¿Cuáles narizonas? Mi papá siempre dice eso. Ahí están tus narizonas. Dani, dale listo. Dani, reacciona. Gracias, Martín. Ay, Dios mío, como. A mí me gusta el ceviche rico, delicioso, una chuletota ahorita. Ay, Dios mío, ya no me antoje. Ya son casi las 3 de la mañana aquí, tú antojándome. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. A mí también se me antoja un ceviche. Es que aquí no se me antoja comer marisco. O sea, aquí no se me antoja porque hace frío, güey. No sé por qué con el frío no se me antoja comer marisco, güey. Se me antoja comer pura sopa, güey. Yo puedo vivir aquí a base de sopa. Puedo vivir aquí a base de sopa porque tengo frío y la sopa es lo único que me quita el frío. Pero los mariscos no se me antojan. Pero ahí en Acapulco sí se me antojan, así como el cevichito y el pan, el pescado empanizado y cosas así. Bueno, supongo que porque lo combino con chela, güey, así que ni siquiera me entero de qué estoy comiendo. Pero aquí ni siquiera la chela, güey, ni siquiera me gusta la chela porque tengo frío, güey. Hoy me invitaron una cerveza. Eran como las que, como las 12 de la mañana. Bueno, ya las 12 de la tarde. Y yo tenía un buen de frío, estaba así de. Estaba bien friolenta. Y entonces pues, me invitaron una cerveza. Y yo le hice. O sea, me dijeron, ¿quieres una? Y yo de. No, no, es muy temprano. Y después dije en mi mente, güey, ¿qué? Yo diciendo eso, güey. Y hasta se me quedaron viendo así como que, como de que, ¿qué? ¿En serio no quieres? Y yo como que también diciendo, güey, ¿qué? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Dafne, alias la chelera, cómo no va a querer una cerveza, güey? Y dije, no, no, sí, mejor sí, después sí, sí quiero. Pero es que tenía tanto frío que yo nada más estaba pensando en un té, güey, un café, algo caliente, una sopa. Estaba pensando en otra cosa que no fuera una chela, pero igual me la tomé. Era buena hora para una cerveza, Bloody, no se te antojó. Y es que tenía frío. No quería, pues, te digo, estaba pensando en té o en algo caliente. Y me salen con una chela, pues yo dije, bueno, pues sí, pues sí, ni modo que se quede, ¿verdad? Ni modo que se quede. Hay chelas mexicanas allá. Ay, nada más está la Corona. Nada más está la Corona, no, nada más. No he visto otra. La Corona es la que toman. ¿Jules te ha dado sopa caliente en calor? Sí, he comido pozole en la playa, pero la neta ni lo noto porque me gusta. Entonces, ni siquiera lo noto. Ya regresé, tú chelando en España, no lo puedo creer, bien pedo en España. Entonces, sí, sigue haciendo frío ahí. Sí, el aire está helado. Creo que sí, ahora sí hace más frío, ¿eh? Ahora puedo decir que sí hace más frío. Cuando llegué sentía que hacía frío, pero porque mi ropa toda era de playa, o sea, toda mi ropa era, pues era delgada, ¿no? Y pues me tuve que pedir suéteres, tuve que hacer eso y aquí me compraron ropa de frío y así. Pero por eso lo sentí, ¿no?
Pero ahorita ya tengo ropa de frío, o sea, ya tengo ropa de frío y sigo sintiendo frío. O sea, no cambia nada. Si tu mamá nunca te ha dado sopa caliente en un calorzote, no es tu mamá. ¿De verdad? Sí. Que a veces que a mí no me molesta en sí que me den sopa, porque, o sea, a mí me gustan las sopas, güey. Me gustan las sopas. Me gusta mucho la sopa así como de fideo, me gusta mucho el ramen, me gusta mucho todo eso me gusta, me mama mucho. Me gusta bastante. Ya la otra vez está, como aquí no hay Maruchan, me compro otra sopa instantánea, que creo que se llama Yaki algo así, es china. Entonces ahí estoy comiendo bien, bien feliz, güey. O sea, y todos me voltean a ver así como que, ¿qué estás comiendo, güey? ¿Qué es eso? Pero yo estoy feliz con mis sopas instantáneas. O sea, bikinis, ¿no? Güey. Ay, ni me digas, güey. Hay un bikini que la neta vi, no manches, está bien chido. Lo voy a pedir en XS porque la otra vez me compré un bikini y me lo compré en talla chica y puta, no me quedó. Entonces me lo voy a comprar en XS. Qué bueno que me hiciste acuerdo porque no le he puesto en favoritos y ahorita lo voy a poner. Bueno, a ver si lo encuentro. Lo encontré en lo más recóndito. Lo encontré en lo más recóndito de la aplicación. Yakisoba, ah, creo que sí es ese, creo que se llama así. Dap, ¿tú has usado bikinis? Pues sí, pues siempre en Acapulco siempre ocupo bikinis. Pero ya me surtí con mi dotación de sopa. Y al rato a ver si voy por una hamburguesa, ay, qué rico. Doni, entonces te invito de nuevo o ¿qué hacemos? Pues sí, ¿no? Ni modo que nos vayamos sin ti. Entonces he estado comiendo pura sopa instantánea. No, he comido dos veces. No me he comido dos veces, pero pues es que a mí sí me gusta. O sea, a mí sí me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero ya ves que en la casa pedía así como ramen y todo eso. Me gusta mucho, o sea. Pues, y no había comido. Ya llevaba mucho sin comer. Pero de esos súper sexys y sensualones. Sí tengo algunos. Pero soy muy payasa para eso, la neta. No me gusta que la gente me vea. No sé, son muy. Hay uno que me compré que es como verde, ¿qué será? Como verde jade. Y es así como es bikini. Y está, o sea, está pequeño, pero se me ve bien chido. O sea, la neta se me ve chido. Pero no me gusta, siempre me ha incomodado. O sea, me ha incomodado mucho siempre. Pero, no sé. Sí me gusta ocupar bikini. Bikini dices, no hablas bien español, te descompusiste. Pero manda fotos a ver. Nah. Nah, no me gusta. La verdad es que alguna vez en mi vida, sí. Sí quise subir una foto así en bikini, o sea, no en traje de baño, porque por ejemplo el traje de baño que tengo del cosplay que hice de DVDA, de atrás, puta, de atrás está tremendo, pero se me ve bien, pero no, nunca he subido una foto igual en bikini. Nunca me han dado ganas, güey. No sé por qué. Pero con esto de que. Es que yo estoy muy, muy así como que muy traumada con eso, güey. No, no me gusta. No porque no me guste mi cuerpo, porque a mí me encanta mi cuerpo. A mí me gusta mucho. Aunque esté flaquita y todo, a mí me gusta. O sea, me gusta. Pero no me gusta que la gente me vea. O sea, así por ejemplo, así como estoy, así me vestía en la Ciudad de México. Así siempre, aunque hubiera frío o calor, me vestía así. Cuando me empecé a vestir un poquito más destapada y así, fue cuando
empecé a vivir en Acapulco porque pues no queda de otra, güey, ahí te mueres de frío, ¿verdad? O sea, ahí te mueres de frío, entonces, de calor, de frío, ahora. Ahí te mueres de calor. Entonces, fue una transición complicada para mí, la verdad. Estar ocupando escotes y todo eso, porque a mí no me gusta, nunca me ha gustado ocupar escotes. Me gusta usar faldas y shorts y todo lo que tenga que ver con las piernas. Pero escotes nunca me ha gustado ocupar. Y atrás, ya sabemos que de atrás está tremendo. De atrás sí. No, hombre, si te pido una foto en bikini es como un tronco en bikini. A nosotros también. No, ya la foto es así, saliste muy destapada, no, hombre, y traes justo tu cuerpo también. Sí, o sea, yo la verdad es que. La verdad es que yo cuando subí esa foto. Me llegaron así comentarios muy. O sea, yo no siento que la neta haya sido una foto muy. O sea, porque ni siquiera la puse así como sexosa ni nada, güey. O sea, porque ustedes saben cómo son las fotos, así que tienen otra intención, ¿no? No son así como cosplay, sino que ya sabes para dónde va el asunto. Como para antojar, güey. Entonces, viendo eso. Bueno, un paréntesis, Gear Fox, le pones listo, gracias, gracias, y bueno, sigo. Entonces, como hace cuenta, empecé a recibir muchos mensajes, güey, muy, muy, muy así horrible. No como sus alardeos de ustedes que me dicen, ay, qué bonita te ves, ay, qué guapa saliste. O sea, cosas bonitas, o sea, cosas bonitas que yo sé que me están respetando, ¿no? Pero luego me llegaban mensajes, güey, de muy, muy así, muy sexualizados, güey. Y yo estoy en mero en contra de eso. A mí no me gusta, güey. Me hace enojar demasiado. Y por eso, justamente, creo que es por eso que no subo fotos así muy, muy destapadas o así. Porque sí me gustaría, pero no me gusta. No me gusta. Me gusta que me vean en persona más. Me gusta que nomás me vean así como las personas que están ahí ya. Pero es importante leer el chat. Yo no me pongo nada si no me banean. Pero aquí tienes que usar ropa ligera. Sí. Sí. Tienes que ocupar ropa muy ligera. Hay unos tops, por ejemplo, que yo he querido ocupar. Y aquí me hicieron uno. Aquí me hicieron uno. Me cosieron uno y pues me lo regalaron. Y es uno así como estos. Es así. Es así más o menos. Pero. Igual, o sea, no sé. Igual no sé. Soy muy. No sé, güey. Soy muy. Muy rara en ese sentido. Soy muy rara en ese sentido. No, man, no subes nada ni con ropa. Es que me cuesta mucho trabajo, güey. Me cuesta mucho trabajo subir cosas. Yo no sé cómo le hace la gente que siempre anda subiendo historias, güey. Y siempre anda ahí diciendo lo que está haciendo y así. O sea, a mí se me olvida. No es porque no me guste. Porque para mí sería súper chido que ustedes estuvieran viendo todo lo que hago, ¿no? Porque pues no, realmente ni siquiera les escondo nada, o sea, siempre soy bien libro abierto con ustedes y así. Entonces, me gustaría, pero se me olvida, o sea, estando en el momento, se me olvida sacar mi celular, o sea, se me olvida sacar mi celular y grabar. Me cuesta mucho trabajo. Mae, si cuando he dicho algo, siempre le pido permiso a la Jules. Es que no me molesta que me diga nada, nada, nada bonito, ni que me chulíe ni nada. Me desagrada cuando ya me empiezan así como que a decir cosas muy, muy acá, ya muy subiditas, güey. Navarra, cuando descargas tienen tiempo prestado incluido. Sí, ya tienen tiempo prestado. Hola, Lodi. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Pero sí, no, no me malentiendan, así que como que me desagrada que me digan cosas bonitas o que bromeen conmigo, así como de que me dicen, ay, el manto, eso, cosas así, o sea, no me molesta porque yo me llevo, o sea, me llevo y así, o sea, aguanto bromas, ¿no?
Pero ya cuando en serio ya lo están tomando muy en serio, así de que ya en serio está como que la plática para otro lado, es cuando ya empiezo a decir, güey, o sea, ya sabes cómo soy, no mames. Ya lo dices que voy a publicar tal cosa y vemos que una foto de cuando tenía 18 años. Y ya recientes creo que la verán los nietos. Tengo un buen de fotos, güey. Eso en serio que me da mucha risa porque yo tengo un montón de fotos y ninguna está en. Ninguna está en las redes sociales, no puede ser. Ni siquiera sé para qué me tomo fotos si no las subo. No sé para qué rayos me tomo fotos si ni siquiera subo nada. Por ejemplo, todas las fotos de cuando me pinté mi cabello de colores, ya ven que les enseñé la otra vez todos los tonos que tuve de cabello, pues casi creo que ni la mitad está en las redes. Ay, un lobito como yo. Ay, estoy un lobito. Ay. Tú eres el hermano de Piqué, güey. Oye, ya viste que ya engañó a Clara Chía. ¿Será cierto eso? No creo, ¿verdad? Ya olí que esta cosa me está sacando del stream. ¿En serio? ¿Te está sacando? Ah, tiene ruina. Híjole. Híjole. Lo va a tirar. ¿Qué acabo de ver ahí, güey? ¿Eh? ¿Qué acabo de ver ahí? Ya olvidé esta cosa. Ah, no, para gastar el almacenamiento de tu teléfono. Es que en serio me da mucha risa porque yo tengo un buen de fotos en mi Google, en mi Google Fotos. Y no, hombre, no tengo nada publicado. Qué bárbara soy. Eso dicen, quién diría que Piqué si sabe cómo hacer enojar a Shakira, güey. Güey, pero viste que hasta fue infiel con Casio. Que Casio se enojó un montón porque se quitó su reloj. Se quitó su reloj antes después de la conferencia. Cuando ya estaba en la fiesta y así. Todo bien, Blair un poema. Las rosas son rojas, la luna es color plata. Y tú eres el streamer que me hace falta. Ay, Jessy, qué bonito. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? T-Rex anda muy poético el día de hoy. Ay, güey, no sé dónde está nadie. ¿Dónde están? ¿Dónde está Chris, güey? No manches, no lo veo. Ay, ay, Dios mío. Ya lo vi. Ya lo vi. Con ellos, creen que tunelea a Cristian, no creo, güey. ¿O sí? No, sí, lo va a creer. La va a tunelear, qué asco, maldita bruja. Igualada. Ching, ya lo iba a cegar, güey, pero le hizo mejor. Listo, me meto, güey. Qué triste. Ni idea, pero qué buena que me casé de respetar, güey. Ay, ese güey. Me va a estar dando a respetar. Hombre. No, güey, ya. La verdad es que yo ya no sé qué onda con todo, güey. Ya. Yo nada más estoy feliz porque Miley Cyrus ya sacó su canción después de mil milenios. Ya sacó su canción. Está bonita. No más falta que Rihanna saque su álbum, güey. A ver a qué hora se le ocurre. Después de 4 años, a ver a qué hora. Pero bueno, no se le presiona, ¿verdad? Ahí cuando quiera. ¿Y el dono? Ay, Dios. ¿Y el Donnie dónde está? Donnie, ¿dónde estás?
¿Dónde estás colgado? Ay, ya lo zafó el Gearbox. Qué buena, ¿eh? Ya no sabía dónde estaban. Otra vez tus gustos. ¿Qué tiene? No manches, no veo nada. No veo ni siquiera dónde los tiran. Ahí lo colgo. Vemos la publicación de la Bloody Foto tomada esta semana y vemos 150 fotos. Creo que en mis historias sí subí varias fotos que tenía ahí porque justamente se me había acabado en el almacenamiento de mi galería. Y subí, de hecho, subí en mis historias creo que varias fotos que tenía ahí guardadas. Eso ya me acordé. Creo que sí, creo que las tengo en las historias favoritas o no sé, las que se quedan ahí en el perfil. Creo que son las únicas que subí, Dios mío. Turban sacó nuevo álbum y esas son rolas. Cállate, mira, ¿ya ves? No es por estar promocionando tus... Mira, me quiere hacer memento, güey, ni me ha colgado esta. Igualada. Híjole. Por estarme ahí recomendando tus álbumes todos escuchos. Me tiraron. Ahora la partida vamos a perderla por tu culpa. No fomentes a que Ronnie peque con tus fotos. Y acuérdate que él debe ver la pantalla plana de 50 pulgadas. Por el 4K. ¿A poco el Instagram se puede poner en la pantalla? No, hombre. ¿El Instagram cómo se va a poder poner en la pantalla? Ah, pues si el Facebook se puede poner en la pantalla, pues también el Instagram, ¿verdad? Pues sí. Claro. Ser la inculta, güey. Ay, me ayudan, por favor. Nadie me va a ver, güey, porque tienen ceguera y nadie va a ver dónde estoy. Hasta que alguien me cuelgue, güey. Gracias. Bueno, vamos a entretenerla a ver si hacen un generador. No culpes a alguien por ser tan manca, a veces se me va a convertir. No, hombre, pero yo no estoy culpando a nadie, ¿ve? Estoy diciendo la verdad. Gracias, José, te lo agradezco por ese like. Gracias. Creo que me voy a tener que ir en medio. ¿O no? Ay, güey, es que está aquí. No. No, le va a hacer memento, ¿eh? Ya la vi. Ciega. Nada, no es cierto. Ahorita me va a encontrar, seguro. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Memento. ¡Ih! Ese memento. Mira, yo ya lo siento en la nuca, güey. Yo ya siento ese memento en la nuca. ¿Dónde estará el otro generador? Estoy pensándolo mientras lupeo, pero no me acuerdo dónde está el otro generador. Porque si está ese que le pegó a uno de allá y otro. Pero... Ay, ya lo vi, ese, me la voy a llevar para acá. Ya me acordé dónde estaba. Buena.
Ay, me dio justamente cuando se activó adrenalina, maldita. Sucia. Hola, letritas a la vez. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, qué buen evento. Nah, hombre, sí. Ese momento está sádico, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me sacia. Está ahí, ya la vi. Ahí viene a toda velocidad. Con hiperpropulsión. Ay, güey. ¡Listo! Partida ganada. Vale, Stone. ¡Chao! ¿Eh? ¿Vieron? ¿Checaron? No, qué buena partida, güey. Qué buena partida, o sea, hasta les dejé ver los mementos, güey. Gané. Y los otros, o los que se murieron. Ay, sí, güey, qué buena partida. Bueno. Bueno. Es más, exijo que os ponga su Urban UO. Ya, el lunes la ponemos. Deje de ponerse en su plan. Bueno, mañana es lunes, ¿verdad? Mañana lo ponemos. Deje de ponerse en su plan intenso, porque ahorita ya me voy a dormir. Mañana me tengo que levantar muy temprano. De hecho, creo que voy a dormir 4 horas o 3, no sé. Pero ya me voy. Ya me voy, chicuelones. Ahí nos vemos mañana. Ahí nos vemos mañanita. Puse mi cámara grande y se puso aquí en la tele, güey. Vi mi cara toda pálida, güey. ¿Qué solucionaste del COD? No, al final no solucioné nada, pero ya el después del 5 de febrero ya vamos a empezar a jugar. Es cosa de como siempre. No, güey, ya me tengo que ir. Aquí ya es tarde. Ya, ustedes no se van porque no duermen. Pero bueno. Que tengas feliz noche, mamadita. Gracias, Reni. Te lo agradezco mucho. Gracias, letritas árabes. Bye, chuchín. Bueno, chicos. Pues cuídense mucho. Muchas gracias por jugar. Cuídense. Espero que les haya gustado estar aquí. Les mando muchos besotes. Abrazos. Y bueno, pues se bañan, se cuidan. Y toda la situación del mundo. Coman rico. Si van a cenar. Cenen rico y pues nada, chicos, les mando toda mi buena vibra. Adiós, Rodri. Cuídate mucho. Gracias por ese like. Gracias, Chuchín, por ese like. Bueno, cuídense mucho a los que están por ahí nomás viendo, ¿vale? Ahí, adiós a todos. Bye, Gearbox. Bye. Adiós, Jusita. Bye, Stetson. Bye, José. Bye, Jessy. Bye, Martín. Adiós a todos los que estén por ahí. Adiós. Cuídense. Bye. No, ay, no puedo cambiar el estilo. Adiós, ¿qué tal es? Adiós. Me voy.